Oye, hablando de redes sociales, fíjense que Mariana Ochoa presume el lleno total allá en Mazatlán en el carnaval por los 90's Pop Tour. Ella escribió: espectacular el concierto anoche en Mazatlán, qué noche tan mágica, y hoy rumbo al carnaval de Cozumel con el 90's Pop Tour, así que a darle, que este sábado se van a presentar aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo le está yendo bien? Para que no se lo pierdan. Creo que ya sold out, ya vendieron todas las locaciones aquí en la Ciudad de México. Localidades, perdón, y les está yendo increíble con este show. Ajá, en la Arena Ciudad de México, para que no se lo vayan a perder. Oigan, ayer tuvimos a José Joel aquí, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora Marysol Sosa felicita a su hermano José Joel por su nuevo sencillo. Me gustaría, vamos a escuchar la felicitación. Siempre como José Joel. Somos la familia Orozco Sosa, con Helenita presente, deseándote todo lo mejor en esta nueva etapa, en este lanzamiento de tu sencillo Me Gustaría. Te deseamos todo lo mejor, todas las bendiciones del cielo para ti, y que podamos muy prontamente ser buenos coros en tu show, por favor. Por supuesto, nos gustaría que sea un éxito, y así lo va a ser. Felicidades, Pepito. We love you. Felicidades, tío. Felicidades, tío. Yonki. ¿Sabes de qué me doy cuenta? Que bien dicen que todas las cosas vienen por algo. Esta situación tan catastrófica con José José, yo creo que unió, sí, antes eran unidos, unió mucho más a Marisol, a José Joel y a Anel. Los unió bastante, y como familia están enfrentando cualquier situación y dan la cara. Están dando la cara. Eso. Oye, Anel, ya levántame el castigo, ya dame una entrevista. Anelita. ¿Con Anel? Pues mira, mientras tratas mal a sus cachorritos, a sus hijitos, ella te va a tratar bien a ti. Ah, ok. ¿Pero ella te dijo o qué? Me dijo, güey, la vez que la fui a entrevistar me dijo, es que Gustavo siempre le tira a mi niño, dice que no canta, que no trabaja, que no... Así me dijo. No, pero ayer vino, ya se limó las perezas. Exactamente. Oye, nos platicó, una mujer que perdona. Y yo le dije a José Joel, mira, Pepito, porque para mí seguir haciendo Pepito este cuate. Cuando Anel me mandó un mensaje, en ese momento dije, tienes razón, es mamá Anel, yo soy papá. Entonces, por eso tomé la decisión de limar las asperezas. Y Anel, ya dame una entrevista, ¿no? Oigan, vamos con Gloria Trevi. Ay, bueno, nos vamos con Gloria Rosa, que lo que hacen sus fanáticos durante una presentación en Chetumal. Miren nada más cómo se volvieron de súper alocados sus fans al compartir con ella. Miren, todo se subió. La Gloria bien accesible es lo que me gusta de la Trevi. Si fueran otras, los manda a bajar del escenario, ¿están de acuerdo? No, y Gloria invita a todos, ella incluye a todos, a chicos, a grandes. Ay, mira el bebón. Mónica, las piernas de Gloria Trevi, ¿qué me dices? ¿Qué cuerpo? Tiene 50 años. Y baila, se agacha, se mueve el cuello. Hace absolutamente todo la mujer para... Y es una gran showwoman. Oye, ¿y tu primo qué cuenta de Gloria? Ahí anda, querido primo. Muy contento, yo creo, ¿no? Sí están enterados ustedes que Armando Gómez, el marido de Gloria Trevi, es primo hermano de Mitch. Así es. Primo hermano, ¿no? Somos primos, o sea, pero primo hermano, sí. Sí, primo. Por eso iba, que no se haga, porque iba a tu casa a pedirte el Atari en los 70. El Atari, Mónica. Yo jugaba Atari, ya sé que ustedes muchos no saben qué, pero con Pac-Man y Space Invaders. El Atari, el que tenía una pinche palanquita. Por razón, eres re buena, Mónica. ¡Luego nos dijiste! No, bueno, ya. Vámonos con algo muy, pues, más serio, porque Humberto Zurita le dedica emotivo mensaje a Christian Bach. Él escribió: así los quiso siempre, apoyados en ella para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que solo ella supo darles, enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia, mis tres seres más queridos, grandes recuerdos, las lágrimas son fuego que purifica el amor haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo, Sebastián y Emiliano. Qué hermosa foto. Y qué lindos ellos por compartirlos, ¿no? Fíjate que ahorita Humberto sigue, es más, tiene una conferencia de prensa porque están promocionando una nueva película que está realizando. El director es Adrián Zurita, no tiene nada que ver de parentesco con Humberto, pero bueno, él sigue haciendo y sigue trabajando, y seguirán toda esta semana filmando todavía la película. De primera mano, lunes a viernes, 12 del día, participa en Imagen Televisión.